Mis amigos jardineros, existe tanto de qué hablarles sobre los ejemplares cultivados en la Reserva Natural Loma Isabel de Torres, que encontramos más ejemplares cada vez que proyectamos los clips de videos. Encontramos ejemplares como estas bellas lantanas. Esta hermosa planta arbustiva de porte rastrero se conoce como Lantana montevidensis. Sé que vas a decir su nombre común. Recuerda que cada localidad dispersa nombres sobre los ejemplares. Las características de esta planta de hojas pequeñas y gran floración es la siguiente. Podrás notar que tiene un porte redondeado. A medida que va creciendo, es normal que algunas ramas se quiebren o se sequen, puesto que se tuestan por diversos factores ambientales. Pero la planta es sumamente resistente y siguen subiendo sus ramas nuevas cada día. Por ello no nos preocupamos si una que otra se seca. Es cultivada en suelo rico en materia orgánica, por ende uno que realizaremos a base de mantillo con tierra orgánica y hojas y ramas secas trituradas. En este hermoso lugar podemos notar que la forma en la que sus raíces se dispersan entre el sustrato es uno compuesto del mismo, de hojas y ramas secas, que caen justamente de las mismas plantas. Si la vas a cultivar en casa, los componentes que usarás serán lo que te he dicho anteriormente, pero le vas a agregar arena gruesa o piedrita, algo de humus también. Como es una planta tropical, no nos extraña que en primavera se vista de hermosas flores. Estos ejemplares, incluso en otoño, puedes encontrarle algunas que otras flores también. Las hay en colores rosa, violeta, blanco, incluso amarillo, son bellísimas. Imagina una de estas en el balcón, en una maceta colgante, se vería bellísima. No olvides que ella debe de recibir luz directa para que florezca bien. Pero si es muy intenso el sol donde vives, vale colocarle algún arbusto cerca para que entonces solamente le dé el sol de la mañana y en el de la tarde el arbusto le proporcione sombra. En este recuento de ejemplares tropicales a pleno sol, te voy a dar algunos tips para que puedas cultivar plantas tropicales en tu casa. Estos ejemplares están colocados a pleno sol. Debo además de decirte los nombres. Además, voy a informarte sobre algunos cultivos. Las plantas tropicales se consideran exóticas por el colorido de sus flores, las formas de su cultivo y el tamaño, además de su resistencia con relación al ambiente, al riego y a la iluminación. Existen las que son, además de tropicales, subtropicales. Estas son las que aguantan cierta cantidad de luz solar, pero no se les puede dar el sol de la tarde. Además, las hay que son templadas. Son aquellas que se les pide que sean colocadas en áreas iluminadas, pero no con sol directo. Estas las puedes colocar en el tronco de arbustos. Son muy floridas, pero no les puede dar la luz de sol directa. Acá te muestro los claveles amarillo, las coronas de Cristo y estas hermosísimas Impatiens balsámica, también se llaman balsámica, alegría y los nombres comunes que le puedas colocar. Estas son utilizadas para crear diseños en el jardín. Esta planta de género balsámico está a gusto en este lugar, aunque la realidad es que en nuestros jardines ella suele comportarse como semitropical. Significa que no le puede dar el sol de la tarde porque se marea, pero ya puedes ver que acá está súper gusto con el sol directo. Y es por lo que siempre les dije que acá se siente un frescor bastante bueno y por esto ella aguanta la calidez del día. Te cuento que todas estas son fáciles de reproducir, echan muchas semillas, las que muchas veces caen y luego utilizamos las plántulas para reproducirlas en los jardines.
Estas plantas, lo más seguro es que le florezcan al estar plantadas directamente en tu jardín. Eso va a favorecer el pH de la planta, ya que siempre está estable. Algo además que tengo que decirte sobre el cultivo de estas plantas tropicales es que si el suelo no drena bien, si no tiene una profundidad adecuada, no se van a poder desarrollar, porque las plantas tropicales en su mayoría son de raíces profundas. Estas, a excepción de la cana, no le gusta el frío. La cana aguanta un poco más, pero lo básico es no darle a todas más del 13 grados centígrados de ambiente, ya que no soportan lo que es el frío. ¡Qué hermosa es esta planta! Se conoce como Ananasia. Su nombre científico es Tapeinochilos ananasia. Le dicen insulina y en algunos lugares le llaman reina del Malasia. Es rizomatosa, es una planta tropical, pero acá la tienen cultivada en clima templado. Ya te expliqué lo que significa. Está muy a gusto porque se le ve que florece. Cuando ves que una planta se desarrolla incluso fuera de lo que es su forma original de cultivo y sigue avanzando, puedes notar que no hay ninguna disparidad en la ficha informativa. Simplemente ella se ha adaptado a ese ambiente. Estas flores son duras, cuando las tocas sientes que son gruesas, incluso puedes pensar que son plásticas. En realidad, la floración que contiene esta planta son brácteas. Le gusta estar a suelo orgánico, con ligera humedad. Los tallos se alargan, esto es lo que más me gusta porque se nota una planta exótica. Las hojas suelen salir de forma alterna del tallo alargado y tienen un color verde, muchas veces claro y otras oscuro. El espectáculo lo da su floración en la parte de su tronco. Ella tiene una hermana que recibe el mismo nombre. Particularmente se conocen como Ananasia, pero el otro ejemplar, la floración sale en la cúspide de sus ramas, en la parte final del tallo, pero estas salen en el tronco, me encantan, son bellísimas. La floración es lo que más me causa emoción. Se puede observar saliendo directamente desde el rizoma, como les dije anteriormente. Estas son brácteas creciendo en la planta hasta desarrollarse completamente. Esto toma un periodo como de 2 meses aproximadamente. Le vas a encontrar entre estas pequeñas brácteas unos puntitos amarillos. Esas son sus flores. Incluso en el mismo lugar pueden desarrollar las semillas. Esta hermosa planta gusta de lo que es el sustrato orgánico, compost, turba y arena gruesa. Se multiplica no solo por semillas, sino también por esqueje o separación de plantas. Puedes observar en el área del jardín dónde vas a colocar cada uno de estos ejemplares que te he mostrado. Recuerda que no solamente buscamos la vistosidad por sus flores, sino también por la forma de la planta y también el colorido de sus hojas, esa manera exótica de cómo adornar el jardín. Disfrutamos de todas ellas. Espero que este video informativo te haya gustado y que todas estas plantas observadas en este bello lugar hayan llenado tu imaginación para crear hermosos diseños en tu casa. La naturaleza nos trae paz y nosotros le devolvemos alegrías. Gracias por suscribirte y gracias por compartir los videos. Déjame en los comentarios qué te ha parecido sobre este video. Que Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale like.
suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.